de sus 75 años, el Instituto Politécnico Nacional se ha renovado continuamente para responder a las problemáticas y necesidades sociales, profesionales y laborales. Por ello, realiza reuniones periódicas en donde se toman decisiones para construir su futuro con la participación colaborativa de los diferentes niveles de la administración. Así fortalece la formación científica, tecnológica y social de sus estudiantes. Razón que dio origen a la reunión de gestión institucional que se conformó en dos etapas. La primera fue el teleseminario Experiencias de Aprendizaje desde la Planeación. De este se obtuvieron dos productos, un diagnóstico institucional de nuestros aprendizajes en la planeación y propuestas en torno a dónde dirigir nuestros esfuerzos para lograr la visión 2025 e impulsar el instituto hacia su centenario 2036. Las videoconferencias abordaron los temas Proceso de Transformación Institucional, desarrollado por el maestro Fernando Arellano Calderón, secretario de Gestión Estratégica. La Gestión Educativa en la Transformación Institucional, impartido por el maestro Dafni Rosado Moreno, secretario académico. Visión del Instituto rumbo al 2025, impartido por el maestro Ricardo Muñoz Zavala. La maestra Mariana Valdés Ham, con el Sistema Institucional de Planeación. ¿Por qué pensar en gestión y liderazgo en educación? Ponencia desarrollada por la doctora Pilar Bosner y el doctor Romualdo López Zárate, quien participó con su exposición Tendencias de la Educación. La segunda etapa de la reunión de gestión institucional fue presencial y se llevó a cabo en San Juan del Río, Querétaro, espacio donde se retomaron las premisas o puntos nodales a atender. Y en grupos de trabajo se establecieron acciones específicas a realizar, tanto en el interior de las unidades responsables como de manera conjunta con otras unidades. El trabajo fue tanto individual como grupal y se realizó a través de paneles, conferencias, mesas de trabajo, ponencias y plenarias. Con esta dinámica se revisaron documentos y la información obtenida como producto del teleseminario. Deliberaron, dialogaron y consensaron los productos que se habían planeado, entre otras cosas. Fue un trabajo titánico, merecedor de admiración y felicitaciones por parte del IPN. Los resultados fueron propuestas que se implementen en las unidades responsables para contribuir a la visión 2025 y al impulso hacia su centenario. Análisis, reflexión y productos fueron solo algunos de los excelentes beneficios que resultaron de esta reunión de gestión institucional, donde cada uno de los actores fue pilar fundamental para el desarrollo de este proyecto. Porque a través de sus funciones sustanciales en cada unidad educativa, el Instituto Politécnico Nacional lleva la técnica al servicio de la patria.